Hizmet es un movimiento social inspirado en la fe que se centra en la educación, el diálogo y la ayuda humanitaria. Hizmet comenzó en Turquía como una comunidad de base en la década de 1970. Desde entonces, Hizmet, que literalmente significa servicio en español, se ha expandido globalmente a un esfuerzo social más amplio, cuyos participantes provienen de todos los ámbitos de la vida. Valores fundamentales. Respeto por los humanos y los derechos humanos fundamentales. Los participantes de Hizmet creen que cada ser humano tiene un valor inherente y que todos deben ser tratados con dignidad. Toda persona es igual como ser humano y ante la ley, y ninguna persona es superior a otra. Los participantes de Hizmet defienden todos los derechos humanos y libertades expresados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La justicia social y la igualdad de oportunidades son requisitos para la igualdad entre las personas. Respeto del Estado de Derecho. Los participantes de Hizmet respetan el Estado de Derecho. No ven a nadie por encima de la ley y actúan en el marco de la protección de la dignidad humana, los principios legales universales y las leyes de su país de residencia. Administran sus organizaciones de manera que cumplan o superen las normas de transparencia y responsabilidad de su sociedad. Acción pacífica y positiva. Hizmet es un movimiento pacífico. Los participantes de Hizmet rechazan el uso de la violencia como herramienta política. Los participantes de Hizmet prefieren acciones positivas y constructivas, y rechazan las acciones destructivas impulsadas por la hostilidad. Empoderamiento de las mujeres. Los participantes de Hizmet están comprometidos con el ideal de que las mujeres tengan las mismas oportunidades y puedan contribuir a todos los aspectos de la sociedad sin discriminación, y se esfuerzan por alcanzar este ideal en todas las actividades. Acción ética. Los participantes de Hizmet prestan atención tanto a las normas éticas como a los principios morales en sus actividades. Se rigen por principios éticos fundamentales que incluyen honestidad, confiabilidad, inocuidad e imparcialidad. Creen que los objetivos legítimos deben obtenerse por medios legítimos. Respeto por la diversidad y pluralismo. Los participantes de Hizmet ven la diversidad individual y colectiva como una riqueza siempre que no contradigan los derechos humanos fundamentales. Adoptan una actitud necesaria para evitar conflictos derivados de diferencias en las creencias. Participación voluntaria y altruismo. Para los voluntarios de Hizmet, unirse a las actividades o dejarlas es una elección individual de cada persona. Los participantes de Hizmet contribuyen a proyectos que dan vida a sus valores y benefician a la humanidad, ya sea a través de donaciones o trabajo voluntario. Consulta y sabiduría compartida. Los participantes de Hizmet se benefician de la sabiduría compartida a través de discusiones de diferentes perspectivas y opiniones. Naturaleza cívica, independencia. Hizmet es un movimiento de la sociedad civil y actúa de forma independiente. No es una extensión de un estado o una entidad política. Los voluntarios de Hizmet enfatizan la internalización de los valores democráticos, la ciudadanía activa y la participación comunitaria, y respetan las decisiones políticas de cada individuo. Se oponen a convertir la religión en una ideología política o hacer de la religión una herramienta de la política. Compromiso cívico y contribución a la sociedad. Los participantes de Hizmet consideran una responsabilidad social contribuir a la sociedad y ayudar a resolver los problemas sociales. Se ven a sí mismos como parte de la familia humana. Son sensibles a los problemas de la humanidad y tienen como objetivo servir a la humanidad. Protegiendo el medio ambiente. Los participantes de Hizmet ven nuestra tierra, incluido todos los ecosistemas dentro de ella, como una confianza que debemos preservar para las generaciones futuras y se esfuerzan por proteger el medio ambiente. Vista holística hacia la humanidad y la unidad entre la mente y el corazón. Los seres humanos son seres tanto materiales como espirituales. Las disciplinas espirituales deben perseguirse junto con la razón y la investigación científica para que se satisfagan sus necesidades materiales y espirituales y puedan florecer en ambas dimensiones. Los participantes de Hizmet visualizan una sociedad donde las personas vivan en paz y armonía, donde cada ser humano sea tratado con dignidad y sus derechos estén protegidos, y donde se aprecie la diversidad y se fomenta el diálogo entre personas de diferentes religiones y culturas.